Eh, no, gracias a Dios estamos muy bien, Este agradecido por la oportunidad también de poder compartir con los ciberescuchas, como usted lo mencionó, uh -huh. eh, un poquito pues de experiencia eh, de lo que hemos hecho nosotros, cómo iniciamos con todo esto eh, del servicio de, de a la comunidad uh -huh. y cómo, cómo nacimos y de dónde salimos. Sí señor, porque hay que llevarle un mensaje a nuestra juventud, a nuestra juventud latina. De que sí se puede seguir el camino del bien. No hay que caerse, porque hay que caerse. Exacto, es, es mucho más grande levantarse, pero también es mucho más mejor seguir el camino del bien, como lo han hecho muchos en Latinoamérica. Hoy empezamos por Honduras, esperamos tener otros más. Celaya, ¿cuándo nace y dónde nace Celaya? Pues um, nacemos en la capital. De, de nuestro país en Tegucigalpa eh, en 1973, ya eh, próximo a cumplir una, la mitad de, del siglo sí. eh, en la capital, ¿verdad? En Tegucigalpa, de ahí pues este... ¿En algún, en, algún sitio en específico? No, en la, totalmente en la capital, ¿verdad? Este, totalmente, como le decimos acá o en otro lado, también capitalino 100%. Okay, y no tienen, eso no tiene ningún nombre ahí donde usted nació. Tegucigalpa, que es okay. en la capital. Bueno, es el ¿no? barrio en Sánchez. Ah, o, o sí, esa parte. Na... Ok, ahí sí, este, si no, pues yo eh, nací ahí en la capital y mi residencia era en la colonia John F. Kennedy. Sí, tenemos, tenemos, hay una calle en la en República Americana que es así mismo, John F. Kennedy. Sí, esa colonia fue fundada en los años... 60 más o menos, ¿verdad? Cuando él todavía era, él él estaba en el en apoyo de su presidencia Ajá. y fue una colaboración Estados Unidos-Honduras. Entonces también ahí donde crearon, eh, se fundaron y construyeron una colonia eh, con los fondos de que él, que él colaboró, que el estado de Norteamérica colaboró a Honduras. ¿Estudió su primaria, secundaria, todo? Es correcto, era primaria pues eh, realizada en la escuela Doctor Ramón Rosa. ¿verdad? que también fue uno, un, uno de los este, personajes importantes de la historia de nuestro país, eh, un escritor, verdad muy importante, también fue un político en la escuela doctor Ramón Rosa. Eh, fue la, la primaria, la secundaria, ya la hice en el Instituto Mixto, el Instituto Gubernamental, la primera parte de, 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 de la secundaria, la segunda parte en el Instituto... Vicente Cáceres, el central Vicente Cáceres, que es uno de los más famosos también de la capital, okay. ¿verdad? Ahí, ahí, ahí culminamos la parte de secundaria, y pues eh, hicimos un intento eh, de, en la parte universitaria, pero pues eh, dominó más la, la parte de, de la emoción y la adrenalina en las calles. <laughs> ¿Cómo, ¿De dónde viene esa parte altruista? ¿Cómo le llega a usted, hace ese primer contacto? ¿Con qué institución ¿O usted cree que venga eso viene de familia ya, esa parte altruista? Son dos aspectos, Aldrin. Una Ajá. en familia, una en familia, ¿verdad? Ajá. Porque eh, mi primera oportunidad que yo tuve para eh, ver una organización así, tenía seis años, 1979, wow. tenía seis años. Este, ¿Por qué? Porque mi tío, en paz descanse, el Gustavo Vázquez, eh, era miembro de la Cruz Roja, ¿verdad? Eh, entonces, eh, para una celebración del Día del Niño, que aquí en nuestro país se celebra el 10 de septiembre, eh, él me lleva a, a la Cruz Roja, porque ahí también la Cruz Roja estaba celebrando el Día del Niño. Entonces, sí. Esa fue mi primera vez, que yo ya me, me llevan, veo el movimiento, veo tantas personas, eh, pero hasta el momento solo lo vi, o sea, no dije yo, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Esa fue mi primera, mi primera vez. En, en, en ver pero su, ya su el, primer contacto con una institución de ese con tipo. una institución correcta eh, seis años de que tenía yo de edad eh, posteriormente eh, ya en la escuela pues o oh, amigos me invitan a ser parte del movimiento scout entonces ahí ya también pues participo eh, y empiezo a aprender ya en la parte de en la colaboración de la parte del servicio comunitario eh, y todo ese tipo de situaciones que posteriormente también hacen el cambio. Sí, el coronel, el coronel Van de Power tiene mucho, tenía como mucha influencia sí. en esos años, porque también en República Americana muchas personas empezaron de esa misma forma. Correcto, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, estoy hablando de 1984, 1985, 84, parte del movimiento Scout, pero posterior a eso. Eh, en la colonia donde yo vivía, en la colonia John F. Kennedy, eh, llega la Cruz Verde hondureña. Es una institución igual a la Cruz Roja, de servicio de ambulancias, de servicio comunitario, pero llega a, a la colonia donde yo vivo y me interesa porque eh, los que dirigen la Cruz Verde, eh, también son conocidos por parte de mi tío, eh, exocorristas de la Cruz Roja, que ahora participan ahí. Entonces logro entrar a, a la Cruz Verde. Ya, ya En este tiempo ya tengo 12 años. Okay. ¿Y, ¿Y era permitido porque en algunos países en la parte, eh, diríamos jurídica, de un menor de edad, ¿se le permitía trabajar allí? Básicamente como, eh, como el voluntariado. ¿verdad? O sea, okay. sí, había una, había una, están las categorías de los infantiles, Ok, eh, ok. Eh, en este caso en el Cruz Verde se llamaban pioneros. ¿Y ustedes podían eh, montar en ambulancias o no? ¿no? Eso no, eso, okay, no. Okay. eso sí estaba muy limitado, ¿verdad? Por, lógicamente por la parte legal y la autorización de los padres, entonces, pero sí participar en las actividades otras que no involucraba una ambulancia. Y ya ahí tomaba docencia de, de, de primeros auxilios, esas partes. Es correcto, ahí es donde se inicia la parte ya de, de recibir las capacitaciones. Eh, básicamente primeros auxilios, ¿verdad? Y lógicamente el entrenamiento constante de, de fines de semana, porque como digo, era algo de voluntariado. Eh, entonces, esa era prácticas constantes ¿sí? y a participar en actividades de, de la comunidad, eh, tanto a nivel local ahí en la colonia donde vivimos, o algún operativo ya a nivel ya general de, de, del Estado, ¿verdad? Que desfiles o, o ese tipo de cosas. Ok, Desde esa época comenzó entonces a ir a la sala de clases. Correcto, así más es, es, es a esa edad. Pero este realmente es lo que decía yo: seis años visualizo mi primer contacto. Uh -huh. no, no 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 tengo esa decisión, lógicamente, muy muy pequeño. Muy pequeño. Pero ya sí, después del movimiento Scout y logro entrar a la Cruz Verde, entonces ya dije: ah, aquí es esto, me gusta mucho, este vamos a, a, a dar esta línea. Ya cuando cumple su mayoría de edad, ¿cuántos cursos ya tienen su AV? Ah, pues ya tienen unos cuantos, seguro. Ah, ah, tal vez fíjese que no, Aldrin, porque eh, aquí en nuestro país fue muy limitado en esas épocas los las diferentes las capacitaciones. Básicamente solo teníamos primeros auxilios o de repente radiocomunicaciones, que también lo tomé. Eh, eh, la parte de, de rescate vehicular y vertical, pues solo así como eh, charlas no oficiales, uh -huh. ¿verdad? Entrenamientos porque de repente algún miembro tenía experiencia previa, que había sido algún militar y tenía esa experiencia, entonces nos daba una charla, una capacitación, pero nada formal, ¿verdad? Entonces, a esa edad, como digo, ya 18, igual solo se mantenía los primeros auxilios este, normales o estándar. Eh, nada después pues, extra. Yo, en mi haber, primero auxilios y radiocomunicaciones como curso oficial, como capacitación oficial de, con, con certificado, pero eh, las demás, pues realmente con la Cruz Verde había muchas limitantes, ¿verdad? La Cruz Verde acá es una organi fue una organización que tuvo muchas limitantes desde hace mucho tiempo, ahora está mucho más estable, ya hay más logística, ya hay más personal ya está evolucionado eh, para un servicio. Pero antes no teníamos ambulancia. Bueno, en la Cruz Verde no tenía ambulancia sino que hasta que seis años después que yo ingreso, se consigue una. Eh, ¿No es un poquito, tienen mucha cantidad de hospitales traumatológicos y toda esa parte? Desgraciadamente, no. ¿No? Solo tenemos el, el hospital estatal, que es el hospital, eh, se llama el hospital de escuela, es, eh, es el, el hospital estatal eh, tenemos en la capital, ¿verdad? En la capital. Sí, en la capital de TS, sí, que es un hospital general, ¿verdad? y no hay nada de especialidades. Recientemente, en, tal vez hace unos cinco o seis años, ya tenemos sí, un hospital eh, de especialidades pediátricas, ¿verdad? Ok. Eh, y de ahí, pues, hospitales también privados que son, este, también generales, ¿verdad? hay de todo. Eh, un hospital estatal también que es de... de es el hospital San Felipe, que ahí hay muchos pacientes con problemas respiratorios pulmonar. Ok. Pero de ahí traumas pues, lo, lo, lo manejan los, todos los pacientes los hospitales a nivel general. Ok. Ya ahí en la Cruz Roja, en la Cruz Verde, escúchame, <laughs> que se me extravían los lo conceptos. En la Cruz Verde llega a un tope. ¿Cuánto dura ahí, daña Yo estoy Allí desde el 86, estoy ahí ocho años. Ocho años. En esos en ocho esos años usted se, capaz, se capacita en lo que más puede, claro, está dentro de ese, dentro de esa organización. Correcto, lo más que se podía, era como le digo, era tener el primer auxilio y seguir entrenando este, constantemente, porque como le digo, acá en nuestro país no había muchas opciones de capacitación no había mucha este organización que, que estuviera también en la parte de la capacitación este, entonces bueno, la, la, la organización es lo que tenían a la mano exacto en 86 casi todos los países de Latinoamérica tal vez estaban en el mismo en la misma, en el mismo escalafón diría yo no sé yo creo que sí Aldrin yo creo que sí porque eh, hasta bueno usted también creo que lo conoce hasta hace poco es que hay, ha habido una apertura tremenda por parte de, de los estudiosos de la medicina que nos permiten ya también optar a esas capacitaciones y poder certificarlo. Bueno, internet que ha traído cosas buenas cosas malas sí, ah, sí porque no, no es 50-50 es a mi entender sí, eh, el otro 50% hay algunas personas que no han sabido aprovechar y uno de ellos es esta parte de la medicina propitalaria y ha podido todo el mundo tener ahora mismo casi, casi, casi a nivel mundial un solo idioma. ¿Hacia dónde se dirige después que usted sale? De, ¿Hacia okay. dónde se dirige entonces, Después de la Cruz Verde, ah. eh, pues para ingreso al Cuerpo Bomberos, estuve dos años con el Cuerpo Bomberos, eh, igual siempre en la parte de voluntariado, eh, dos sí, dos años, y posteriormente de los dos años que estuve con el Cuerpo Bomberos, ingreso a la Cruz Roja en 1996 bueno ahí ya, ya hay más oportunidades de capacitación no, era, básicamente como le digo ese, esa esa parte yo creo que y le decía yo comentaba la vez pasada con unos amigos yo pude ver esa transición Aldrin de no haber casi nada a empezar a tener eh, materiales, capacitaciones verdad, pero fue un proceso eh, lento muy muy lento, ¿verdad? Eh, porque las organizaciones no tenían esa oportunidad de tener acceso a capacitaciones más, más que las básicas. Uh -huh. ¿verdad? En, la, en el caso del cuerpo de Cuerpo Bomberos, pues lo básico era el, la, el curso básico que le enseñaron a uno a usar las mangueras, la parte de la química del el fuego. Bomberotecnia, eh, podría decirse, algo así. Correcto, ¿verdad? ¿Qué tiempo duró ahí, Celaya? Dos años, 1994-1996, por ahí, más o menos. Ok. No, 1993-1995, por ahí, día. De, de ahí en el 96, un año después, es que eh, solicitó mi ingreso a la Cruz Roja. Entonces, ¿Y, y había que solicitarlo, o usted dice que solicita su ingreso, era un poquito más incómodo hacerla, hacerse voluntario <laughs> allí. No, lo que pasa es que eh, yo como, o se eh, los procedimientos a veces en las organizaciones, porque como uno viene de otra organización, sí. entonces uno hace como una solicitud de que, para poder ingresar y, y hay, una, hay un proceso de investigación de que por qué te saliste de la otra institución, a ver si no tenía ningún problema, eh, eso, para, para no llevar problemas a la organización nueva. Cuando hay un cambio de, de algo así, sí, sea sí, un con la conducta de una, una, una institución. Es así. Sí. Entonces, básicamente era la, el proceso de, de investigación de mi conducta anterior, ¿verdad? Que por me estaba saliendo de un lado y estaba ingresando al otro, pero este no hubo ningún problema, ¿verdad? Y, y la Guayla Roja, pues, estuvo bien a aceptarme, eh, que fue un también de, de los pasos, creo, más grandes que, que pude también haber dado para, para continuar en esta. En esta era de servicio. Ok, ya en esa institución bastante conocida a nivel mundial, ¿qué se encuentra Celaya allí? ¿Con qué se enfrenta? ¿A qué nuevos retos se, se atreve? Pues mi ingreso a la Cruz Roja fue en el 1996, pero desde 1992 ya tenía el programa de técnico en urgencia médica entonces la cruz roja o la cruz roja o okay. la cruz roja verdad en el 1992 ya la cruz roja tiene su primera generación de técnico en emergencia, en emergencia médica y eh, pues es algo también de lo que yo tenía ese reto o sea tenía esa meta de yo quiero ser técnico en emergencia médica entonces este cuando logró ingresar pues ya esa parte yo me encuentro con esa ¿Por, parte por qué lo llamaba eso Zanaya? de ser técnico en emergencia médica porque la verdad, Aldrin, es que como ya, ya tenía esa, esa situación de esto es lo que me gusta, yo quiero, yo quiero avanzar más allá de lo que yo ya sé. De primer auxilio estándar, y quiero tener, aprender más habilidades, tener más conocimiento para dar una mejor atención de mi parte a la comunidad. Exactamente. A todos los que nos escuchan, es un deseo de ayudar a personas que uno no conoce pero que eso mismo nos llena a nosotros de algo que es imposible definirlo o expresarlo. solamente, el, solamente lo que lo hacemos podemos sentir eso. es correcto. Eh, hay, hay muchas, muchas personas que, que podrían entender eso, Alde, esa sensación o incluso esa satisfacción o también podemos llamarla esa frustración que sí. a, veces ten, a veces tenemos cuando no logramos nuestro cometido, pero sí sabemos que hicimos lo mejor nuestro, pero no logramos realmente un, un final bueno. Ustedes también saben, también tenemos esa parte de la sensación de, de frustración sí. y satisfacción en muchas ocasiones, ¿verdad? Somos, somos pocos, tal vez, o tal vez podemos decir muchos que podemos conocer esa, ese sentimiento. Exactamente. ¿Qué tiempo dura ese técnico en esas médicas ahí? El técnico en la Cruz Roja en aquel entonces estaba durando ocho meses. Ocho meses con clases todos los días. Todos los días. ¿Cuánto, cuántos ¿Cuántas horas de clase en el día? Uh, casi ocho horas, Aldrin, porque eran wow. clases, clases en la mañana, uh, clases al mediodía, clases ya por la tarde. Era de ocho a cinco básicamente y que cambiamos eh, de lugar porque también teníamos que... Ir a otros lugares donde están los médicos que, 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 que brindaban las clases o clases dentro también del salón en la institución. ¡Wow! Ocho. Entonces no se podía trabajar, ¿será ya? No. Esa es una de las grandes dificultades que había a nivel del país. Tal vez no en la capital, ¿verdad? Porque teníamos ahí, pero eh, sí a nivel de, de, la, de otras partes del país porque dejaban de estudiar, dejaban de trabajar para estar ocho meses en la capital tomando el, el curso. Puede ser curso ya podían conseguir empleo o era para ser voluntario? Muchas veces sí, muchas veces sí, tal vez el 90% de las ocasiones sí, ellos regresaban y en sus lugares les daban el empleo. Okay. Y el porcentaje pequeño pues continuaban de voluntario porque de repente tenían sí permiso en sus trabajos o retomaban sus estudios y la parte de llegaba, iban a la, a, la, a la institución para seguir eh, de manera voluntaria en su tiempo libre. Ok. Entonces usted se tomó esos ocho, eh, ocho meses trabajando arduamente. Fíjese que yo tuve también la suerte. Uh -huh. eh, yo estaba trabajando, renuncié a mi trabajo porque yo quería ser técnico. Eh, y estuve ocho meses con la, con la af, una fortuna, eh, Aldrin, de que eh, la misma institución me dio empleo. Uh, el, aún estudiando. No, terminé de estudiar. Y ahí es donde se, este, me dio la parte del empleo, ¿verdad? porque también, En qué año terminó Zelaya? Tomé el curso en el 96, ¿verdad? Uh -huh. eh, y se, te tenía, se tenían que completar dos años de, 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 de práctica y servicio, pero en el 96 yo o saqué tomé el curso, en el 97, el año siguiente, eh, tengo la oportunidad de trabajar uh -huh. y hasta ese eh, ya trabajo con la, con la institución. Y en el 99 eh, ya en la graduación y la certificación como técnico. Oh, pero son dos años entonces. Dos años, uno, son ocho meses de clases y el completar eh, un año con cuatro meses sería para completar los dos años Ajá. Para, para eso. Ok, para que los que escuchan en República Dominicana que se quejan un poquito de un técnico en emergencia médica que sacó una universidad, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Observen aquí un ejemplo en Honduras, dos años. Desde el 1992 fue que me diga Sí, correcto. En el 92 es cuando ya la Cruz Roja eh, inicia el programa de técnicos. Yo lo tomo en el 90, del 96, en, no, perdón, del 97 al 99. Ahí comienza usted a trabajar inmediatamente en la Cruz Roja y. Es correcto, sí. Emergencias y emergencias. Es correcto. No, fue, no tomó alguna parte en cuanto a capacitación, nada de eso, solamente se dedicó a emergencias. Ah, lógicamente, como le decía, ya en la Cruz Roja sí hay más oportunidades de capacitación: la parte, ah, bueno. la parte de rescate urbano, la parte de vehicular, la parte de rescate vertical eh, y capacitaciones sobre, sobre desastres, ¿verdad? Eh, educación comunitaria para prevención de desastres, eh, participación en, en eventos de planificación de desastres estuve pues fui parte de un de los planes de emergencia aeroportuaria entonces toda esa parte de capacitación y entrenamiento tu, tuve la oportunidad de tener en esa temporada llegó a ser instructor en algún área ahí dentro de la cruz roja sí correcto este tenía la instructoría de lógicamente de rescate vehicular rescate eh, también de rescate vertical eh, ambos muy difíciles amb y eh, tuvimos, eh, tuvimos el apoyo bastante muy fuerte de, la, de muchas eh, delegaciones de la, de la Cruz Roja en otro, de otros países que estuvieron en, aquí en Honduras eh, después del huracán Mitch, que fuimos muy golpeados este, aquí estuvieron y nos apoyaron mucho ¿verdad? Allá en el año 2000 en el año 2000 eh, la Cruz Roja Americana y la Cruz Roja Mexicana nos proveen de un vehículo de rescate eh, vehicular, ¿verdad? con todo el equipo, y también vinieron de la Cruz Roja de México a capacitarnos en esa área. También vinieron de, creo que Canadá, no sé si es Canadá, el Northwest Medical Team. Ellos son los que vinieron a entrenarnos en la parte de rescate vertical, eh, básico y avanzado, y la instructoría. Okay. ¿Y ustedes siguen impartiendo esas docencias? Sí, correcto. Eh, en esa temporada, Alden todavía de es básicamente eso era lo que teníamos a la mano. Okay. Na, nada más eh, nada más allá. O sea, sí había mucha capacitación en prevención de desastres. Eh, por ellos también historia de, de ir, a, ir a, a capacitar a las comunidades para hacer sus planes de emergencia. Mm. Eh, ese tipo de, de áreas también este, estuve aprendiendo mucho en la parte de desastres, en prevención. Hasta el, hasta el momento sí. como digo, eso es lo que teníamos a la mano ¿Verdad? no eh, conocían otras otros cursos que se hablan mucho ahora no. phtls nada de eso hasta soporte básico de vida nada de esa parte en en, en esta temporada eh, aldrin eh, solo existía una organización al occidente de nuestro país en santa rosa de copán que se llamó es la Central American Medical Outreach. Eh, ellos son los que son representantes de la American Heart Association aquí en Honduras. okay Entonces sí dan BLS, dan ACLS y dan PALS. ¿verdad? Pero también igual tocaba ir hacia el occidente, aproximadamente que unos 200 kilómetros y pico de la capital hacia Santa Rosa de Copán. Wow. Para poder ir a tomar el, el curso, ¿verdad? Ya, pero ya posteriormente, donde ya hay más organizaciones que eh, se certifican como centros de capacitación, pero como digo, esa temporada 80, 90, eh, estábamos muy limitados para, para poder tomar más, más capacitaciones. Bueno, pero tenían algo que tal vez algunos países de Latinoamérica lo tienen ahora, ya ustedes lo tenían en los 90, que era el técnico en urgencias médicas. Ah, correcto, sí. Me entiende, estaban un poquito. Bueno, tenerlo como. Propuesto por un seguramente por alguna cárcel de alto estudios. Pues fíjese que básicamente eh, fue, creo yo, no estoy no estoy tan seguro, pero fue lo que visualizamos en México y pudimos mm. tomarlo, tuvimos, pudimos tomarlo para Honduras. Sí claro. sí, porque México también estaba muy avanzado. Sí. Entonces eh, la Cruz Roja eh, diseña el programa, lo, 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 lo acopla al país y recibe apoyos eh, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como un aval como un respaldo okay. y de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS ¿verdad? entonces eh, empieza a dar, a brindar el, el, el programa de urgencias Perfecto muy avanzado, muy avanzado ¿De cuántas personas cuenta hoy la Cruz Roja Hondureña? ¿Con cuánto, ¿Tienen una gran cantidad de voluntarios o están en el mismo problema que otras instituciones pues, que con voluntarios, como se puede ver a nivel mundial? Datos eh, cercanos difícilmente podría darle porque yo ya no tengo algún nexo con la, con la, con la institución. Okay. Pero, pero sí, sí, este, es, es lo que pasa a nivel, no sé si mundial, pero a nivel centroamericano pasa que es fluctuante. Eh, voluntarios vienen, voluntarios van. O sea, pero actualmente sí podría decirle que tienen una buena cantidad de voluntarios a nivel del país. Que así no se detiene el altruismo. Usted mencionó que ya no está en contacto con la institución. ¿Salió de esta porque tiene otra otra visión? Sí, correcto. Eh, durante 10 años yo fui empleado de la institución. Ok. ¿Verdad? Pero este ya, pues, viene familia eh, y, pues. Yo cambio de ciudad, renuncio a, a la organización, a la institución, porque cambio de ciudad porque ya tengo ya otra visión. La parte económica y la, de muchos otros aspectos eh, que yo me retiro eh, ya por mi cuenta de la institución para cambiar, cambiar de vida, de ciudad y todo. Cambio de la capital, me he trasladado a 245 kilómetros hacia el norte en la ciudad de San Pedro Sula ya hace 15 años recientemente los cumplimos con mi familia 15 años acá en el norte del país eh, y como le digo ya cambié, cambié ya de, de, de mentalidad y tenía otros proyectos que pues gracias a Dios se dieron ok ¿llegó a algún cargo gerencial dentro de la institución? no, No. fíjense que no, básicamente este durante toda esa temporada pues entre entrenamientos, capacitaciones. Eh, mi, mi función específica en la institución fue eh, despachador de ambulancias, ¿verdad? En la central de emergencia. ¿También tienen un, una, un sistema 911? Sí, eso es de reciente, como cinco años fue que inició aquí el, el programa 911. Pero eso, eso fue absorbido por el gobierno. También aquí hay algo, así como protección civil, que es el Comité, es el, comité el comité Permanente de Contingencias, COPECO, eh, es como protección civil. Entonces ellos absorben o ellos crean eh, el, el programa 911, ¿verdad? Entonces ahí es donde todo el sistema, en instituciones como en otros países, eh, están reunidos para manejar las emergencias. Ajá. Eh, ya ustedes siguen el sistema. Porque eso de altruismo no se quita así con ir al baño y bañarse. Eso se queda de por vida con nosotros. De pues, seguro usted está trabajando en algo así también, me imagino. <laughs> sí, correcto. Aldrin, fíjese que después de que nos venimos con toda mi familia, con toda mi familia para el norte del país, pues yo empiezo a trabajar en varios lugares, eh, unas temporadas en ambulancias privadas, en un hospital privado. Eh, de ahí, pues tuve la oportunidad también de trabajar en un hospital público, el de seguridad social. Allí es ah, a todo esto, a todo esto, yo sigo también como voluntario capacitando el personal de la Cruz Roja aquí en el norte, en San Pedro Sula, Choloma, de la Lima, de este Puerto Cortés, sigo de voluntario eh, eh, capacitando. Pero ya por cuestiones de trabajo, ya el tiempo se me limitaba en ir a asistir a, a, la, a la institución. Pues este ya logró trabajar para el Estado también en el, en el hospital de Seguridad Social y ahí pues con mi compañero Merlin Cardona decidimos pensamos eh, qué podríamos hacer para seguir ayudando se diseña también por acá por nuestra cuenta el programa de técnicos de emergencia médica para este brindarlo. Por parte de, de aquí en San Pedro Sula, como, como, el, como el Hospital Seguridad Social, como un respaldo académico uh -huh. y darle la oportunidad a muchas personas, a muchos jóvenes que no podían viajar a Tegucigalpa para, para estar ocho o diez meses y darle la oportunidad acá en toda la zona norte, occidente y atlántico. Entonces diseñamos este programa para que sean las clases sabatinas. La gente no termino, pierde de trabajar, no pierde de estudiar. Y va a clase un sábado. ¿Verdad? Exacto. Entonces, ya, en el, ya a todo esto le estoy comentando que ya es 2011, 2012. Bueno, 2010 empezamos nosotros con mi compañero Merlin. ¿Y hey, qué hacemos? Que entonces empezamos a leer las leyes mismas de nuestro país para que nuestro programa se acoplara y se apegara a total legalidad. ¿Verdad? La ley de la Secretaría de Salud, la ley del Colegio Médico todas las leyes donde estaba la parte de salud y emergencias para poder nosotros presentar el proyecto y e iniciar el programa de técnicos acá en el norte el primer inicio aldrin es 11 11 personas un ensayo a ver qué tal nos va los mismos algunos empleados mismos del sistema de ambulancias del seguro social verdad que en, la, en su mayoría y dos o tres invitados de externos de otras organizaciones fue un ensayo y el ensayo nos salió muy bien. Después, con mi compañero Merlin, dijimos: Hey, ¿lo abrimos al público? Porque básicamente solo era allí, en, un, encerrado para, la, para el hospital. Abrimos el programa y, pues, fue un boom. <laughs> sí, qué eh, bueno. Eh, la, buen. la, la gente encontró, los jóvenes encontraron una oportunidad de capacitarse. Sin perder sus trabajos o sus estudios y, poder, y, y no viajar hasta allá, ¿verdad? Llama sí. mucho la atención esa parte allá, aparentemente, porque sí, llama mucho, este, mucha, muchos jóvenes quieren ser paramédicos o técnicos, este, ¿verdad? Desde, entonces, hemos tenido una buena aceptación. Ya llevamos con este programa llevamos 10 años. 10 años. 10 wow. años. Y hacemos una media de 35 cada generación que se podemos graduar. 35. Ese es un promedio. Solo en la parte, solo después de, 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 del COVID, Aldrin, es que tuvimos 25, porque fue muy, muy, muy difícil también aparte, nos, eh, nos detuvimos todo un año, ¿verdad? Eh, sí, sí. Por la, por la pandemia. Y cuando er, er, retomamos el tema, eh, lógicamente las medidas de seguridad, el temor este, y un montón de situaciones que no permitieron que los muchachos este, tomaran el curso, verdad. Entonces tuvimos muy poca afluencia, pero de ahí nuestro promedio es más o menos 35 por año de, de, de certificados. Wow. Y cada uno de esos 35 jóvenes encuentran dónde poder poner en prácticas esos, esos conocimientos adquiridos. Afortunadamente no le voy a comentar que son todos porque todavía, o sea, a algunos es difícil encontrar un trabajo, pero sí la mayoría de, de cada uno de ellos, este, de cada generación ha podido encontrar un trabajo, tanto en ambulancias privadas, este, en la parte industrial, ya la parte industrial aquí, la, la parte de fábricas, maquilas, ya también están, este, en ese aspecto de contratar eh, la parte de la salud, aparte de su enfermera, su médico también ya están contratando paramédicos porque las empresas en maquilas o las empresas industriales también, también están adquiriendo ambulancias para tener su respuesta mucho más rápida, ¿verdad? Que esperar que venga alguna organización y una llamada, el tráfico, y pues de repente la ambulancia está ocupada en otro lado. Entonces, las empresas industriales están adquiriendo sus propias ambulancias y están contratando técnicos. Entonces, si sí, tenemos un poquito de Apertura y los chavos pueden encontrar aparte de trabajo. Ok, por eso es la razón que yo están tomando todos cada día más esa área. Es correcto, es correcto, es correcto. ¿verdad? Entonces, este, las mismas organizaciones, Cuerpo Bombero, La Cruz Roja, este, como le digo, los hospitales privados, hay clínicas privadas también que tienen su servicio de ambulancia, entonces se eh, contratan a, ya al personal también certificado. ¿verdad? todo lo que hicieron fue bueno ya salimos de aquí, voy a hacer nueva vaga de acá. Eh, vamos a hacer lo mismo, seguir con el altruismo y, y multiplicar esa parte hacia los otros, hacia los jóvenes. Ese es algo que, que sí ahí, ahí, ahí lo tiene usted toda la razón. Es, eh, ese siempre ha sido mi como mi impulso, ¿verdad? Eh, lo que yo aprendo con el equipo de trabajo, lo que aprendemos, lo que nos entrenamos, lo que eh, eh, cada vez, cada día, nosotros eh, miramos algo nuevo, eso lo compartimos con todos, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, esa, porque, en ese, como le decíamos la vez pasada con Cris, con ah, y usted lo sabe, la medicina es cambiante, y de repente algo que aprendimos hoy, la otra semana ya cambió. Parte de, nuestra, de, nuestra, de ese deseo eh, que nosotros pasamos constantemente leyendo o viendo algunas documentaciones y todo, entonces ya. Pronto ya nosotros transmitimos a, a nuestra gente eh, eso nuevo y es, la, damos explicaciones del por qué sí, del por qué no, por, pero por eso mismo, porque aparte de un proceso de entrenamiento y de capacitación, compartimos porque queremos que también todos los muchachos estén a otro nivel, ¿verdad? que tengan un nivel mucho mejor para la atención al final del pueblo. Exactamente, de las personas. Porque ya ahora también otra cosa que ha ayudado mucho, como dije anteriormente, que fue el Internet. Anteriormente ustedes conocían todo este. Porque vaya, estamos al lado de la gran potencia del norte y seguramente ustedes se ven influenciados de acá con la NAEN, PHTLS, Pre-Hospital Trauma Life Support. ¿En qué tiempo, en qué año conocieron ustedes toda esta parte? Pues, como le decía, en los noventas, solo estaba en la organización en la en la parte occidental de nuestro país, que uh -huh. ellos eran representantes de Aja. En el, en el 2002, recuerdo, creo, Aldrin, tuve la oportunidad y la Cruz Roja nos envía a un grupo de nueve personas, de nueve técnicos, nos envían a México a tomar el curso PHTLS. O sea, eh, entonces ya miramos también que hay algo más. Ya sí, solo no era lo, sí. lo normal, ya no era lo que nosotros teníamos en la mano. ¡Ey! Ya también está esta parte. En el occidente tenemos el BLS, tenemos ACLS, y nos mandan a México y tomamos el curso. PHTLS, fue en Guadalajara, ¿verdad? Este, ok. Si, si algún momento nos, nos escucha alguien de Guadalajara, saludos. Este, muy, estuvimos muy agradecidos con, con toda esa gente ahí. ¿Qué, Entonces, tiempo, ¿Qué tiempo duraron ellas? Pues el curso fíjese, el curso como tal, que el PHTLS siempre está programado para dos días. Ajá. Uh -huh pero nosotros tuvimos, creo que seis días, ¿verdad?, entre conociendo y actualizándonos. Y le voy a ser sincero, nosotros llegamos allá, eh, según nosotros, eh, lo mejor del país, lo mejorcito del país, <laughs> llegamos a México y están a otro nivel. Sí. Esos chavos están a otro nivel. Sí, porque están cerca de, de, de Estados Unidos y ellos han sabido asimilar bastante esa parte y aparentemente han ayudado bastante a latinoamérica también. sí no se han quedado con el conocimiento allí y ahí es donde les cuento la anécdota esta anécdota Ajá. llegamos a méxico y ya llegamos tarde recuerdo llegamos tarde pues nos dijeron chavos nos vemos mañana temprano a las 8 de la mañana nos reunimos y todo llegamos al día siguiente llegamos un lunes creo llegar el día siguiente el martes miren muchachos este aquí hay una evaluación eh, queremos ver a, cómo están ustedes de conocimiento. Para que todos falláramos, Aldrin, los nueve que íbamos fallamos. Entonces nos dijeron los, los de la Cruz Roja de México. Bien, chavos, este, vamos a tener que practicar y aprender antes del curso. Y eso fue según nosotros, íbamos a conocer, íbamos a andar de turistas y todo se nos vino abajo porque todos los días entrenando con ellos. Fueron muy amables porque, eh, o sea... No es cualquiera que se va a tomar el tiempo en un extranjero venir a entrenarlo para que tome un curso, si se supone que ya tiene que venir preparado. Al parecer, ellos lo ellos pusieron a hacer algo, ellos vieron algún problemito y dijeron: Ok, ustedes están, tenemos que ayudar. Es correcto, así como usted lo menciona. Entonces, vienen ellos y empezamos a trabajar, a, a practicar todos los días, noche, una de la mañana y nosotros entrenando. Wow. Entonces ya el curso, el curso es viernes y sábado, pero el jueves ya en la noche dicen, bueno chavos, vamos a volver a hacer la evaluación. Entonces nos pusieron otro examen, otra evaluación, pues ya terminamos todos los nueve que hicimos la, 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 la evaluación, llegamos y esperamos los resultados. Después de ahí salieron ya los instructores y nos dijeron, hondureños, bienvenidos al curso PHTLS. ¿verdad? Entonces, después de una semana de entrenar que tuvimos que tratar de estar al nivel de ellos. ¿verdad? Entonces, eh, como le digo, sí, México estaba bastante avanzado, nos ayudaron mucho y tomamos el curso este, ya viernes y sábado. ¿Y aquello que ustedes aprendieron allí cuando fueron a su país fue aceptado o sintieron alguno porque lo no hay, eh? porque están viendo algo nuevo? Pues no, sí, no... ¿no, no sintieron una resistencia ya en Honduras. No, totalmente todo lo contrario Aldrin, eh, empezamos a compartir los conocimientos, fue muy recibido por todos nuestros, nuestros miembros en ese entonces eh, y empezamos a trabajar también ya un poquito ya con mayor conocimiento, eh, con mayor seguridad en la parte de trauma, porque también si sí nosotros compartimos todo y fue muy fue muy bien recibido por parte de todos. ¿Le tiene como temor aquello que yo ven nuevo o no has aceptado? ¿me entiendes? Sí, eso es, sí, todavía sí, sí, eso pasa, eso pasa. Pero en ese entonces sí fue muy bien recibido. Si este, sí hubo tal vez alguno que, que, que presentó o sintió esa parte negativa, pero no fue muy, no fue muy evidente porque no lo detectamos. <laughs> ver, al contrario, sí. todos, todos quisieron aprender este, todo la, lo que nosotros pudimos tomar, eh, a, eh, adquirir de conocimientos ahí. ¿Qué otros cursos tomaron, ya que tú tienes ahora mismo tu aval? Ok. La historia, pues, como le digo... Re salgo de la Corruja, me vengo para acá a toda la zona norte y aquí sí empezamos a abrir los ojos, pero fue recientemente. Recientemente le hablo del 2018, uh -huh. donde eh, nuestro amigo de Guatemala, José María, el Chema, viene y lo invitamos y nos da nuestro primer curso Stop the Bleed. Ok. Bueno, entonces ya viene y, eh, lógicamente, nos da la capacitación, la instrucción. Eh, iniciamos una bonita amistad con ellos eh, y nos explica, hey, hay una gran gama de capacitaciones fuera, ¿verdad? Entonces empezamos a platicar, empezamos a aprender este, y entonces miramos que existen otras organizaciones que sí pueden certificar a, 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 a la gente, pues. Entonces es uno de nuestros compañeros minor que vamos a decirle también que tenga la oportunidad de que usted lo entreviste. Claro, claro, todo. Minor porque... Sánchez viene con la idea y se, se, se lanza a la aventura de crear su empresa de capacitación y entrenamiento, IMS Honduras. ¿sí? Perfecto. Entonces viene y él empieza a trabajar mucho, ha aprendido mucho eh, y empieza a obtener certificaciones como centro de capacitación por parte de EXI, por parte de ASHI, eh, y otras organizaciones que nos permiten a nosotros ahora tomar cursos. ¿verdad? Ahora tengo personalmente tengo la, la, la instructoría de BLS, la instructoría de ACLS, la instructoría de, eh, de Programa de Educación Pediátrica Prehospitalaria, el PEP. Eh, voy por la instructoría de EMPAC, del Emergency, del de Cuidado de Emergencias, del Paciente de Emergencia Médica, el EMPAC. Eh, y otras capacitaciones que hemos podido obtener verdad eh, son muchas y ahora son muchas sí. Eh, desgraciadamente como les digo a muchos amigos que si hubiéramos tenido la oportunidad de conocer esto cuando nosotros iniciamos creo que posiblemente hubiéramos podido cambiar la mentalidad de, de, de mucha gente en el país verdad cuánto hubiese cuánto usted cree hubiese cambiado la atención propitalaria en Honduras si se hubiese conocido eso antes. Aldrin, yo creo que eh, hubiéramos hecho un cambio de 180 grados. <laughs> en serio, sí, porque este muchas veces tuvimos, y para contarle también anécdotas, tuvimos, por ejemplo, eh, tuvimos donaciones de vehículos cuando estaba con la institución, con la corruja, uh -huh. tuvimos donación de vehículos con equipo de punta monitores cardíacos desfibriladores. Pero no había un pequeño problema. Sí, ahí es donde quiero llegar, ¿verdad? Ah, sí, diga. Sí, diga. Eh, tuvimos, tuvimos eso, ventilación mecánica, pero no teníamos el conocimiento. ¿Y entonces qué hacían con esos equipos, Celaya? Ahí andaban. <risa> <risa> o sea, sí nos preocupamos por aprender un poquito de cómo funcionaban, en, en el caso de en la parte de de electrocardiografía nos preocupamos por aprender, nunca tuvimos una capacitación oficial, ya era por cuenta de cada uno de nosotros ¿sí? un poquito de cómo funcionaba el monitor defibrilador eh, cómo poder leer un trazado electro, electro, electrocardiográfico ver o consultar con médicos que nos daban clases de la parte de ventilación mecánica, cómo funcionaba en ventilación mecánica, que también en esa temporada de los noventas era algo también muy desconocido a nivel hospitalario porque eran equipos portátiles, por pues equipos de transporte. Uh -huh, uh -huh. Entonces a nivel hospitalario también un médico tenía su equipo ahí en esta, estacionario y él podía manejar eso, pero no conocían los equipos eh, de transporte. Uy, aunque, sí. tal, aunque tal vez tenían las mismas funciones, tal vez las básicas, pero muchos no se atrevían, no, yo eso no lo conozco. Hay algunos que vayan a escuchar la entrevista en Honduras o otros de los países, estamos hablando de 1990. Lleven un poquito, entiendan un poquito que no existía. Es eso, eso no existía. Entonces, ellos tenían que aferrarse, no sé, ir a una biblioteca, ubicar información sobre eso, sobre instrumental de punta. Sí, Quiere decir es que no había en nuestras bibliotecas de Latinoamérica, siempre tenemos materiales un poquito viejos. No correcto, le repunta, correcto. Entonces es cierto, o sea, eh, tal vez pueda ser un poquito incluso hasta cómico porque, como dice usted, ya en esta temporada no había tecnología eh, de este ciber -tecnología, ¿vale? Sí, sí. Entonces, este, yo también pude ver, por lo que muchos van a decir que ya te, ya, ya me están alcanzando los años, ah, yo pude ver también, pude también ver esa transición de la tecnología. Eh, tanto en computadora como en telefonía. Empezamos, Exacto. Eh, empezamos con unos teléfonos y medio grandes. Este, que más, más era la, la radiación que recibíamos. Sí. <laughs> no, imagínense, <laughs> señor, eh, jóvenes, lo que son jóvenes ahora. También en la parte de docencia utilizábamos los papelógrafos. En los Porque, papelógrafos. Usted ¿tú? recuerda, Celaya. Miren a dónde, a dónde se ha es minimizado dar docencia, un adapto okay. y un data shop. Así es, porque usábamos o papelógrafo, o si no, si el que tenía fondos económicos tenía el carrusel de, de diapositivas. Eh, sí, siempre. Porque había, pero había, había, había que tomar la foto, había que mandarlo a mucho, hacer. Mucho dinero. Y había que mandarlo a hacer en, <laughs> en, en, en Filmina y, y, y tenía el carrusel. Solamente Entonces, re revelar la foto costaba un dinero. Y tener el. el el carrusel, El carrusel era más dinero todavía. Entonces sí, pudimos ver esa, eh, que muchas veces, como decimos, estábamos hablando, era de documentarnos por nuestra cuenta o buscar las instrucciones del dispositivo, uh -huh. tal vez algún manual que podía tener información eh, en la parte de, de, de tecnología de salud. Que muy pocos muy poco muy poco, por eso es que queremos hacer estas entrevistas a todo el que usted conozca también en la ley llegar mis contactos no hay problema Correcto. porque recuerden a lo que nos escuchan, esto era para ayudar a otras personas y que con el tiempo se convirtió en algo que ok, si hago esto puedo vivir de ello también pero aún continúan ayudando a otros sí. a que salven más vidas es como una multiplicación definitivamente Aldrin... entonces o sea como digo sí sí yo como les he dicho también a todos mis compañeros de todos los, los conocidos esta es nada más es mi punto de vista verdad porque sí eh, pude y pude involucrarme mucho que eh, eh, que también algo familiar o sea yo empiezo con mi tío mi tío ya es miembro de la institución me inspiro cuando llega mi momento ingreso conozco a mi esposa en la institución. No, <laughs> sí. Conozco a mi esposa en la institución y, este, ella también laboraba para acá, para el, para el norte. Eh, eh, yo vengo acá al norte y eh, me voy para, me voy con ella para la capital. Me la llevo para la capital. Eh, entonces, este, eh, oh, yo la conozco. Eh, eh, incluso ella también en la capital trabaja para una, una empresa privada de ambulancias. Seguimos en el medio, ¿verdad? Cuando me traslado acá a, al norte, pues también ella logra trabajar para, como decía yo, el sistema 911. Estuvo trabajando ahí un, un par de años. Eh, a todo esto vienen los herederos y pues. De los cuatro, dos varones y dos hembras, las hembras han optado por esta línea, pero nada más que en la parte de urgencia y la línea bomberil. No, <laughs> sí. se convirtió en algo de familia el altruismo. Es correcto, ¿verdad? Increíble. Entonces, este, y incluso muchos me han preguntado que si es que yo la uh, obligué a, a, a mis hijas, a todo esto, no, ha sido por cuenta de ellas. ¿Verdad? Por cuenta de ellas, este. Ellas hija... ella vieron al el padre en estos menesteres. Sí, eso sí, ¿verdad? Eh, ellas, ellas, eh, ellas me acompañaban. Eh, y aún, todavía la pequeña me acompaña cuando doy clases. Eh, ya mi hija mayor, eh, cuando ya tiene la edad adecuada, pues, eh, ella, ella mira, ella mira que eh, con mis compañeros atendimos a una niña, 12 años con una parada cardiorespiratoria. Okay. Y ella observa que logramos reanimarla. Eh, y ahí es donde ella decide, papá, yo quiero también tomar el curso. Pues es cuestión tuya. Yo, Así, quiero, yo quiero ser paramédico. Es correcto. Entonces, dije, bueno, ¿Y, qué edad, sí. ¿Y qué edad tienen ellas? Ella tiene ahora 23 años. Y mi pequeñita tiene 10, que ya está con los bomberos infantiles. Desde pe tan pequeña. <laughs> sí. Mi hija mayor, la que ya inicia la parte de urgencias y bomberil, empieza a los 18 años, va el curso a los 18 años eh, y pues eh, logra también ahora ella es, parte, ella es empleada del cuerpo de bomberos acá en el municipio de Choloma, eh, ya como trabajo permanente. Visión de un mundo, la humanidad, porque eso se pega y no queda también el altruismo, si todos fuéramos de esa manera. Sí, como le digo, entonces mucha gente este, ha pensado eso, que, que ah pucha Celaya quiere obligar a, a toda su familia en esto. No, para nada. Eso es, yo, mis hijos, las decisiones que han tomado, pues lo han tomado por su cuenta. Eh, lo que ellos quieren, pero, aparte de la profe profesionalización personal universitaria que ellos están estudiando, o mis hijos están estudiando en la universidad, pero ya también es cuestión de que ellos también quieren esta parte del de, de servicio a la comunidad. Es algo que llena de una forma tal que, vuelvo y repito, no tenemos palabra para poder definirlo ni explicarlo. Simplemente nos llena. Es correcto. Entonces, aparte de eso, y es bonito la parte, como dice usted, la parte de altruismo, es bonito porque, eh, bueno, en el caso de mi hija viene y, y me cuenta también su, su día a día. Papá, tuve un paciente así, o fíjate que estuvimos a esta, esta acción. Entonces, también a ella le gusta esa parte de, de colaborar. Eh, con la comunidad, como dice usted, en el, el turismo para seguir. Mi esposa, pues, este, ha, ha, ha tenido pues, su pausa ahorita. Eh, ya no, no está trabajando para, para el sistema. Pero si, pues, si nos da la oportunidad, y Dios nos permite, pues va a seguir, vamos a seguir en esto. Una gran familia, una gran historia. A todos los que nos escuchan. Y van a ver qué bien se siente el final. Dígalo duro, señor Celaya. Muchísimas gracias. Y gracias a los que nos escuchan. Y seguiremos, si te estamos tratando, ahí usted nos puede ayudar un poco, Celaya, a que nos sigan llegando más personas de otros países de Latinoamérica para seguir entrevistando y hacer esta conexión del altruismo a nivel de Latinoamérica y llevarle esta, esta información a muchos jóvenes que hoy tal vez no sepan hacia dónde ir y nosotros como adultos le podamos mostrar el camino esa es la misión creo yo que podamos tener en esta vida además, además de la de la que hemos ya realizado así es así es así es Muchísimas gracias, Elaya, y muchísimas gracias a todos nuestros Silvia Escuchas eh, por esta nueva entrega. Pásenla bien y gracias totales. Pásenla bien. Gracias, Andre. Siempre.